Muy buenas noches. Cuando Caravaca al Día, Noreste al Día y Murcia 20 me ofrecieron poner en marcha un proyecto ilusionante, al principio me eché un poco para atrás. Pero entonces, bueno, tuvimos una reunión y me comentaron, no pasa nada, tenemos un amigo cobarde, me dijeron. Y a raíz de ese momento, pues dijimos, bueno, pues hay que lanzarse a la piscina, nos lanzamos a la piscina. Así que a partir de ahora intentaremos traer aquí a estas páginas digitales entrevistas con gente no solamente de Caravaca, sino del noroeste, donde hablaremos con ellos pues de todo prácticamente, no solo de política, porque afortunadamente la política juega un papel secundario en definitiva en la vida nuestra. Y cada noche, cara a cara con un personaje que de todos ustedes conocido, intentaremos hablar con ellos para saber cuáles son sus inquietudes, cómo ven la ciudad, cómo ven la comarca, cómo ven las relaciones de esta comarca con Murcia. Y así iremos profundizando en cada uno de esos personajes. Esperamos, tanto el equipo técnico como yo, que este debate, esta charla que vamos a hacer acompañados de un buen vino, que siempre nos pondrá Alfonso de Zayán a nuestra disposición, pues lo pasen ustedes sobre todo un rato muy, muy agradable con nosotros. Así que les emplazo, si ustedes quieren, siempre y cuando no tengan otra cosa que hacer más importante, a que de vez en cuando visualicen estas entrevistas, que estoy seguro, o por lo menos por nuestra parte, intentarán ser, cuando menos, divertidas, agradables y pasar entre todos un rato, cuando menos, ameno. Muchísimas gracias y les espero aquí, en Caravaca al Día, Noroeste al Día y Murcia 20.